Hiciste muy bien en decirle. En el amor hay que ser siempre sincero. Sí, pues es lo mejor. Y más si no lo quieres. Yo pensé que estaba enamorada de Temo. ¿Y? ¿Se te pasó el amor? No, se me murió. ¿Ah, sí? ¿Se murió? Sí, bueno, yo pensé que lo que sentía por él era amor. Pero ahora que siento amor de verdad... ¿Sientes amor de verdad ahora? Sí. Bueno, creo que estoy enamorada. Hola, Rosita. Hola, Vicente. Hola. Hola, Frijolito. Oye, Vicente. ¿Tú qué eres, hombre? ¿Me puedes decir en dónde se encuentra el registro civil? Oye, ¿qué tiene que Vicente sea hombre? ¿Y yo por ser mujer no sé dónde queda el registro civil? Ah. Ah, pequeño machista. A ver, dime en dónde se encuentra el registro civil. Bueno, a ver. Gracias por salvar a mi hijo, Virgencita. Muchas gracias. Ya tenemos suficiente dinero para vivir un buen tiempo rodeados de lujo. Yo no quiero vivir un buen tiempo. Quiero vivir toda la vida rodeada de lujos. Eso es peligroso. Mejor nos vamos. No, sin vengarme. No voy a permitir que se rían de mí. Pues, ¿quién se va a reír de ti? Ignacia y la sirvienta. Olvídate de Margarita y de tu doctorcito. Ya te dije que no me voy a ir sin vengarme. Y tú me vas a ayudar. ¿Acaso no te gustaría tener a Margarita rendida a tus pies? Pues claro, claro que me gustaría. Pues la tendrás. Antes de matarla, la tendrás. Al salvar a mi hijo, me salvaste a mí. Virgencita, no te pido nada para mí. Solo cuida a mi hijo y al padre de mi hijo. No te pido nada para mí. Solo te pido que Frijolito sea feliz. Quiero que Nacho sea muy feliz. Y que Margarita sea feliz. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Esto sí no me lo esperaba. No es la primera vez que vengo a tu consultorio. Eso es cierto. Pero yo no pensaba verte otra vez por aquí. ¿Estás enferma? Ya ni orgullo me queda. Vine a pedirte. Arrojarte, que me des otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para hacerte feliz. Ignacio, te juro que yo puedo hacerte el hombre más feliz del mundo. Chantal, esta es una situación bastante incómoda. Tú eres una mujer bonita. Apasionada. Estoy seguro que cualquier hombre sería feliz a tu lado. Pero yo no quiero a cualquier hombre. Pero yo no soy ese hombre. Estás hablando de deseo. Y aunque te suene cursi, yo soy un hombre que sigue creyendo en el amor. Thank you.
tenía voz de mujer y zapatos de tacón alto. ¿Acaso no te gustaría tener a Margarita rendida a tus pies? Frijolito te reconoció la voz. ¿Qué? Que Frijolito te reconoció la voz a pesar de la máscara. No te entiendo. No me importa. Siento asco. ¿Por qué? Siento asco de pensar que estuve a punto de casarme con un monstruo. Dile a Gregorio que me llame. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Dile que me llame. Estoy dispuesto a pagar por la mascota de Frijolito. No es dinero lo que quieren. Si es posible, con agua fría. Bebió demasiado. ¿Sí? ¿Bebí demasiado? Sí, sí. Sí, sí, bebió. Bebió mucho, mucho. ¿Sabe, David, por qué bebí demasiado? Sí, porque Margarita no se va a casar con usted. Y ella se lo dijo. Vamos a hacer una cosa. Usted ahora se va a dar un regaderazo y luego va a dormir un rato. ¿De acuerdo? Señora. Váyase, David. El señor se va a dar un baño. Ahora mismo. El señor me dijo... Ahora mismo, váyase. ¿Lo repito? ¿Sabes qué es esto, amor mío? Un mechón de tu cabello. Lo uní con otro mío. Hace mucho tiempo. Para que fueras mío. Váyase, Lucrecia. Nadie nos va a separar. Nadie. Váyase. A vivir juntos. ¿Tú y yo? Yo soy tu mamá, ¿no? Yo tengo una casa muy bonita en la capital. ¿En la capital? Sí, en la capital. ¿Te gustará? ¿Y la capital queda muy lejos de aquí? Bastante lejos. Yo no quiero vivir lejos de aquí. Yo quiero vivir con Frijolito. Pero mira, en la capital irás a una escuela muy bonita. Tendrás muchos amigos, te va a gustar. Yo no quiero nuevos amigos, yo quiero a Frijolito.